Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caro y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy estoy muy feliz, igual que ustedes, porque ha salido la nueva mansión, la nueva Big House Maker, donde pues la han actualizado. Tenemos un piso más, un paquete de muebles gratis, pero también tenemos como 3 o 4 paquetes que tenemos que comprar con dinero real. El día de hoy voy a comprar todos, pero en este video voy a comprar uno. Ya saben, ya tenemos este que es el gratis, es de una habitación, pero he reiniciado el mundo, así que por eso me dice que lo obtenga de nuevo. Tenemos este que es como un comedor elegante que trae 10 muebles, 15 accesorios y 19 cosas para comer, platitos, cucharas y esas cosas. También tenemos este que es el de una piscina. La verdad es que este es el que me llama la atención y es el que creo que vamos a comprar en el video de hoy, porque lo que estoy viendo es que cada paquete parece ser que te da un área nueva, ¿ok? Así que ahorita lo vamos a ver, chicos, a ver qué pasa, cómo es. Y también tenemos otro que viene siendo habitación para bebés y para niños más grandes, algo así. Y me dice aquí que dice Avatar Slots. ¿Qué es eso? Como que te da dos nuevos para crear dos personajes nuevos, no lo sé. Pero es para bebés, para peques. Y tenemos este que es como área de cocina, televisión y varias cositas, pero son como del futuro. Y nos trae 17 ítems que son accesorios y cosas así. En esta ocasión me voy a comprar el de la piscina para ver qué es lo que trae. ¿Por qué estoy subiendo esto por separado? Chicos, voy a subir video por video. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes miren qué trae cada paquete para que decidan si lo van a comprar o no, ¿ok? Ya ustedes miran y dicen, ay, me gustó el de la alberca, ay, me gustó el de la cocina, me gustó este. Y así van a poder comprarlos, ¿ok? Vamos a abrir el paquete y lo que estoy mirando, chicos, es que sí, te traen un espacio nuevo. Dije yo, ¿tantos accesorios para una piscina pequeña? No, miren, tenemos un nuevo lugar, tenemos dos cajas, uno de traje de baños y otro de accesorios. Miren, tenemos esto, voy a sacar mis personajes para poder mirar mejor el nuevo paquete. ¡Ay, no! ¡Me encanta, chicos! Miren, miren todo esto de aquí. Este paquete me ha costado 129 pesos mexicanos, en argentinos, chilenos, en tu moneda, no sé cuánto es. Yo te estoy hablando en moneda mexicana, pero me ha costado 129 pesitos. Miren, esto es un DJ, ok, donde podemos sacar música y eso, pero parece que nos faltan los discos, ahorita vamos a buscarlos. Tenemos estas camitas para acostarnos. He sacado a Agatha. Saben que Agatha no está con nosotros, pero en esa actualización parece ser que hay bikinis, trajes de baño para ella. Así que la voy a sacar por un momento. Pero ya saben que no está con nosotros. Vamos a ponerla. Creo que esto es para subirlas, ¿no? O creo que este más bien es como para poner la comida. Como que para que la comida ande flotando en el agua, no lo sé. Tenemos varios flotadores donde podemos subir a nuestros bebés. Creí que ahí se iba a poder subir, pero no. No, si es como que para poner comida. No lo sé. A ver, vamos a seguir mirando por acá. A ver, qué bonito, mire todo lo que tenemos. Nuevas áreas para tomar el sol, barra para poner comida, eso que podemos encenderlo. ¡Qué chulo! Chicos, el paquete de alberca está súper bonito, me encanta. Miren, qué bonito, vamos a ver. Me dan ganas de abrir el paquete de trajes de baño porque, pues, es lo que vamos a necesitar. Miren, tenemos toallas. ¿Pero por qué tenemos tantas toallas? ¿Por qué pusieron 2, 4, 6, 8, 9 toallas? ¿Para qué quieres tantas toallas, Avatar World? Mejor ponnos más trajes de baño o chanclitas. Lo que estoy mirando es que no tenemos chanclitas, chicos. Nos subió. ¡Ah! Podemos bailar con el DJ. Ok, ok. Vamos a ver, este traje de baño es como para Génesis, yo creo. No es como para nosotros. ¡Miren! ¡Flotadores! Pero esto es como para la edad de Agatha. Agatha, ven para acá. Mira, esto es como para ti, Agatha. ¡Ey! ¡También puedes bailar! ¡Qué graciosa se mira bailando, Agatha! Me encanta. A ver, vamos a ponerle esos flotadores. ¡Ay, el traje de baño! ¡Miren qué chuli! ¡Me encanta! A ver, creo que Agatha tiene más trajes de baño. A ver, ahorita lo vamos a ver. A ver, tenemos este que es otro flotador diferente. Y este que es un traje de baño. ¡Ay, con faldita! ¡Amé, amé! Ese traje de baño me encanta. Con esos flotadores. ¡Ay, no, qué hermosa! Y este es un traje de baño como para julio. Ok,
Miren, ahí está su chorcito, su camisa. Y tenemos otro en azulito, ese es más elegante. ¡Wow! ¡Qué elegancia la de Francia! Miren, ¡oh! Y este traje de baño es como para el adulto. Y el otro del gancito es como para Génesis. ¡No! ¡Qué chulo! Pero Avatar World, te faltaron los zapatitos. ¿Qué te pasa? Bueno, lo legal es que estemos descalzos, ¿verdad? Sin guaraches, sin zapatos, pero estuviera bonito que hubiera venido con chanclitas. ¡Mira! ¡Podemos bailar todos! Y tenemos un bloqueador solar, ¿para qué? No lo sé. No sé para qué el bloqueador solar, pero tenemos uno, ¿ok? Abrimos esta caja y lo que tenemos son, pues, accesorios para mueblecitos para decorar el ambiente. Lo que miren es que tenemos muchas macetas nuevas y pelotas. Miren qué bonitas pelotas para jugar. ¿Podemos cambiar el color a las pelotas? No, ok. Es un color como que muy, muy, muy apagado. Necesitamos como que colores amarillo, verde, rojo. Como que quisieron hacerlo como que elegante, ¿ok? Pero bueno, en fin. Esa es almohada para tenerla afuera, pero pues también la puedes poner en la alberca si quieres. Flota. ¿Qué más tenemos? Tenemos más de esto que me gusta porque las plantas se miran muy elegantes. Aquí tenemos los discos para, pues, el tocadisco, ¿no? Del DJ. Y estos son como para flotar. Que yo sepa, son como flotadores, porque los niños lo usan de flotadores también. ¿Dónde está Génesis? Venga para acá. Vamos a ponerle uno y vamos a ver si puede flotar. No sabemos. Vamos a averiguarlo. No. Tiene emote, o como se le dice, acciones, perdón. Pero no son para flotar, son como para jugar fuera de la alberca. Ok, está bonito. Pero, ¿qué te parece si le ponemos una compañera? A ver si se pelean o algo con esos tubos. Porque tenemos varios tubos, ¿ok? Son varios, no nomás es uno. A ver, vamos a ver por acá. Miren, la acción que tiene para nadar. ¡Miren qué bonito! El paquete de alberca, te lo recomiendo. Te lo recomiendo muchísimo porque sí vale la pena. Saqué a Azul, a la mejor amiga de Génesis, para ver las acciones, a ver si se pelean o algo, pero pues es ponérsela individual, así como que para que estén jugando y eso. Ok, se mira muy bonito, ¿eh? Me gusta cómo es la acción, me encanta. Y bueno, eso sería todo lo que trae el paquete de albercas. Vamos a poner esto en el DJ. No lo van a poder escuchar porque yo le bajo el volumen al juego, porque se escucha más fuerte que mi voz. Y no sé si tiene copyright y pues prefiero no arriesgarme, ¿ok? Así que mejor lo pongo en silencio y así tú compras el paquete, pues lo pones, ¿no? Y así sería. Como les digo, tiene un precio de 129 pesos mexicanos, chicos. Esto es todo lo que trae el paquete. Me gustó, claro que me gustó. Me encantó muchísimo. Podemos subir a estos personajes y tienen acciones también los tubos, miren. ¡Qué bonito! Y ya he visto, chicos, para qué sirve el bloqueador solar. ¡Miren esto! Quiero que le miren la cara a Génesis y a Carola. ¡Se quemaron por el sol! Por estar acostadas en la ¿cómo se llama? En las toallas. Pero si nos ponemos bloqueador en la cara, se nos quita. Son nuevas acciones. Eso no lo podíamos hacer. Estamos quemadas por el sol. Nos ponemos bloqueador. Miren, si nos ponemos bloqueador solar en la carita. Le voy a tomar foto porque eso lo tengo que sacar en la miniatura, sí o sí. Si nos ponemos bloqueador en la carita, chicos, se nos quita lo quemado. Me encanta. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si lo van a comprar, ya saben todo lo que trae este paquete. Suscríbanse y más tarde les subo los videos de las otras compras que voy a hacer. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.